amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Miguel Ángel Martínez Zug y me da mucho gusto darle la bienvenida a este su programa de consultorio fiscal. Hoy tendremos un tema que es polémico derivado de esta reforma fiscal que se refiere a lo que es el régimen simplificado de confianza de personas morales. Un tema que, bueno, creo que está en todos lados, en cursos, en revistas, está en los diarios, está en muchos lados, un tema que ha llamado mucho la atención, lo va a seguir llamando. Es un tema que, pues bueno, ¿cómo les diré? No hay como que las mismas disposiciones fiscales emitidas y lo que está emitiendo la autoridad fiscal, en este caso el sistema de administración tributaria, con sus reglas misceláneas, pues no dejan totalmente claro todo lo que es este nuevo régimen simplificado de confianza para personas morales. Y bueno, y para hablar de este tema, nos acompaña la contadora Elizabeth Leiva Valdés. ¿Qué tal, Elizabeth? Muy buen día, gracias por estar en este programa. ¿Qué tal, contador Miguel Ángel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, muy buen día a todos. Igual agradezco la invitación a la Facultad de Contaduría y Administración. Un honor estar con ustedes. Esperamos que los comentarios sean productivos el día de hoy. Muchas gracias. Este régimen simplificado de confianza, pues bueno, es una, vamos a llamarle si es o no, o llamarle una total y nueva, ¿cómo les diré? Como que se hizo una mezcolanza, ¿no, Elizabeth? De este nuevo régimen simplificado de confianza, que pues más bien pareciera simplificado de desconfianza para el contribuyente y una supuesta confianza para la autoridad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en este sentido, Elizabeth? Efectivamente, a lo mejor cada quien lo toma como le conviene, como le parece o la situación en la que se encuentre, ¿no? A lo mejor muchos contribuyentes lo tomamos como un régimen simplificado que pudiera facilitarnos el tema del pago del impuesto y de confianza, porque a lo mejor pensamos dentro de lo mejor la visión que nosotros tenemos de que la autoridad pues ya va a confiar en nosotros, que vamos a declarar de manera correcta, o el nuevo gobierno que tenemos, muchas cosas que pudiéramos tener en la cabeza, lo que pudiéramos esperar es que confíen en nosotros, ¿no? Pero a lo mejor no lo estamos considerando de la manera en que también la autoridad lo pudiera tomar, ¿no? Régimen simplificado, a lo mejor la simplificación la pudiéramos tomar por parte de la autoridad, no por parte de los contribuyentes, en la que la autoridad lo que está tratando de llevar es, claro, un pago de impuestos a lo mejor ya más simplificado para el contribuyente, de que pues no tenga tanta carga administrativa, pudiéramos decirle así, por medio de un contador, pero sí por medio de la plataforma de la misma autoridad, pero la confianza, pues vemos que no está del todo clara, porque a lo mejor la confianza la pudiera hacer notar la empresa con que nosotros efectivamente estemos dando la información correcta, no lo que nosotros teníamos en la cabeza, ¿no? Ahorita, como bien comentaba con don Miguel Ángel, es momento en el que todavía no tenemos claro cuáles son las reglas exactas del juego o cuál es la incidencia que se tiene respecto al manejo de ciertos FDI, ¿no? El criterio que pudiera tomar la autoridad al momento de que si no nos pagan en el mismo mes, pudiera tener una afectación al siguiente mes para efecto de la información que se resguarda para estos pagos provisionales que se están haciendo del mes inmediato siguiente. Entonces, si nosotros no tenemos ese cuidado en la parte administrativa, pues no tenemos nada de simplificación en la parte administrativa. Bajo mi consideración, yo creo que lejos de ayudar a los contribuyentes a que paguen de mejor forma, sí se les está aumentando esa carga administrativa aún más, ¿no? Porque ahorita, derivado de que no sabemos cómo utilizar correctamente el tema de los métodos de pago, en qué fechas son las que se tienen que ocupar y la incidencia que, como comentaba en un principio, se da, por ejemplo, en un método de pago que pudiera ser uno efectivamente pagado en el mes. Me estoy refiriendo a lo que es CFDIs. La incidencia que pudiera tener
al mes siguiente, cuando ya nosotros veamos cuál es la incidencia en la plataforma del SAT para efectos de cálculo del impuesto. Si no lo llevamos de manera correcta, pues claro que tiene esos efectos, ¿no? Entonces, yo creo que primero debemos de ponernos las pilas y tomarnos un buen curso, analizar perfectamente cuáles son las incidencias que pudiesen llevarse derivado de la aplicación de un CFDI. Primero, yo creo que tenemos que entender eso. El tema de CFDIs, la incidencia que tiene derivado de toda la información que nosotros pudiéramos ingresarle, ¿no? Porque pues ahorita la autoridad está tomando mucho en consideración el tema de CFDIs y es una parte administrativa que a lo mejor muchas empresas no lo llevaban plasmado, planteado en la empresa de manera tan meticulosa, pudiéramos decirlo así, ya que pues a lo mejor lo veíamos como algo que solamente teníamos que entregarle a nuestro cliente, algo que nos tenía que entregar a nuestro proveedor, y no se le veía mayor incidencia, pero ahorita la autoridad sí está tomando ciertas consideraciones referente a lo que son los CFDIs, si los expediste bien, mal, qué tienes que hacer referente a las cancelaciones, cómo lo tienes que cancelar, cómo tienes que hacer sustituciones para que efectivamente se demuestre al mes siguiente que vas a pagar el impuesto lo que en realidad está operando dentro de tu empresa. Entonces, yo creo que sí, esa parte de simplificación no se ve. La verdad, no es que diga que no tiene nada de productivo el control con los FDIs, pero basar una cuestión de fiscalización, una cuestión de incluso de reformas, que desde hace algunos años se ve que todo va enfocado al comprobante fiscal, creo que no es una solución real en el ámbito fiscal. Simple y sencillamente es una cuestión de control que la autoridad está estableciendo para facilitarse ahí a las cosas, como bien lo comentabas. Este régimen simplificado de confianza, tenemos que verlo de que así le puso el nombre a la autoridad, pero para efectos de que para ellos es todo más simplificado y para ellos es más confiable. Uno de los puntos importantes es por el tema de que se está comentando, que es el tema del CFDI, el control tan amplio que va a tener el CFDI. Y no es que no sea importante que haya controles, por supuesto que sí. El tema es que esos mismos CFDIs pues no contemplan todas las situaciones que se puede presentar en una empresa, ¿me explico? Y tenemos que sujetarnos a ciertos lineamientos y circunstancias que la autoridad está determinando a través de todos los requisitos que le está poniendo a un CFDI, y no está contemplando realmente lo que en muchos casos pasa en el día a día en las empresas con las operaciones que evidentemente inciden en un CFDI. Invariablemente de eso, mi particular punto de vista es que este régimen simplificado de confianza, pues bueno, nace, salvo tu mejor opinión, Elizabeth, nace con los vicios que ya desde muchos años atrás tenemos en materia fiscal en México. ¿Cuál es uno de ellos? Si ustedes revisan, amigos, el mismo artículo 28 de la Ley de Ingresos del año pasado, que es aplicable a lo que son las iniciativas en materia fiscal para el 2022. En el artículo 28 de la Ley de Ingresos del 2021, si le dan una leída a ese artículo y medularmente al artículo, a la fracción primera de ese artículo 28, uno de los puntos importantes que se mencionan ahí es el tema de la seguridad jurídica para los contribuyentes, cosa que ni remotamente se cumple, y particularmente en este tema de lo que es el régimen simplificado de confianza, toda vez que, aparte de lo que la ley establece, que la ley no es precisa, no es tan clara, lamentablemente, y se emiten reglas misceláneas que, bueno, vienen a complicar las cosas. Pero el tema no es que se la complican o no, sino que por qué en reglas misceláneas se termina de legislar. Eso bajo ninguna circunstancia y en ningún lugar del mundo permite dar certidumbre jurídica, que estemos a las disposiciones que la autoridad está emitiendo como ella quiere, sí, y como a ella se le esté antojando, y haciendo un mal uso, un abuso indebido y excesivo de lo que son las reglas misceláneas, que es lo que debe haber sido contemplado en un acto legislativo, ¿no? Desde ahí nace mal todo lo que tiene que ver el tema del régimen de seguridad de confianza, salvo tu mejor opinión, Elizabeth.
Sí, claro, porque pues ya vemos en últimas fechas, últimos años, que nos dicen primero cuáles van a ser las reglas del juego en la ley, pero para terminar de aplicarlo supuestamente la autoridad de manera correcta y que nosotros lo hagamos tal cual ellos lo solicitan, pues lo establecen en las reglas misceláneas, ¿no? Y esas reglas misceláneas están adaptadas a los sistemas de controles que tiene la misma autoridad. Entonces, bajo mi consideración, no es objetivo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es adaptar el tema del pago de los impuestos, el tema del control de los ingresos, de los, por ejemplo, el tema de los gastos, particularidades que llevan la contabilidad, pero enfocarlas a su sistema. Y ahorita, en este caso, en el sistema que está manejando para Recico, que este primer mes que se pagó fue la verdad un caos. El tema del pago de los impuestos, las plataformas del SAT se saturaron, el chat de preguntas y respuestas de la autoridad se saturó. Por ejemplo, ahí permíteme hacer un comentario ahorita que comentas esto de las preguntas y respuestas. Señores, de verdad tenemos una autoridad que, perdón, pero bajo mi consideración de vergüenza. Hacen preguntas los contribuyentes respecto al tema de, en general, el tema que sea. Señores, en la parte donde ponen fundamento legal, el fundamento legal ponen incluso guías de trámite. Señores, una guía de trámite no puede ser bajo ninguna circunstancia un fundamento legal. Y también ponen reglas misceláneas que tampoco puede ser fundamento legal. Esto en atento medularmente a lo que establece, hablando en materia fiscal, el artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, vinculado con el artículo tercero, fracción quinta de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y evidentemente, no dejo de mencionar, nuestro primer párrafo del artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, que la autoridad esté haciendo todo esto, la verdad es una cuestión de verdad de falta de una responsabilidad importante por parte de los funcionarios y en general de todos los funcionarios del sistema de administración tributaria, donde al contribuyente le están dando un fundamento y nosotros los contadores lo estamos aceptando. Ahí es donde yo también hago esa invitación a todos, por favor, que hagamos un análisis, como comentaba hace rato la contadora Elizabeth Leiva, analicemos bien, a lo mejor también valoremos qué tipo de curso estoy tomando para capacitarme y ver y manejar el reciclo. Ese es un tema muy importante porque ahorita se ha vuelto este tema como casi casi tierra de nadie, en donde unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen cuando en materia fiscal hay un deber ser, y ese deber ser debe ser con las reglas que la misma materia fiscal nos otorga, no otras diferentes, no otras de otra índole. Justamente por eso está el 31, fracción cuarta de la Constitución, por eso hay principios de los impuestos, por eso hay reglas para interpretar las leyes, por eso hay muchas disposiciones que son importantes. Dentro de lo que es este análisis de las diversas disposiciones en materia fiscal que se emitieron, que son todo un apartado que se adicionó a la ley de impuestos sobre la renta para pretender regular este nuevo régimen. Es importante que también lo analicemos, pero contemplando otras cuestiones que son importantes. No nada más el tema fiscal, 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 todo como que nada más nos interesa la parte fiscal, porque también todo esto incide a otros puntos importantes, como son la parte societaria, que es la parte que también llamamos corporativa de las personas morales, que cambiaron de forma obligada a tributar ahora en este régimen unificado de confianza. También la cuestión contable. De repente como que se están diciendo algunas cuestiones que no son del todo, y hay que contemplar toda la incidencia que tiene en los ámbitos que además la empresa también debe de cumplir, el ámbito mercantil, el ámbito civil e incluso, me atrevo a decir, hasta el ámbito laboral. ¿No es así, Elizabeth? Sí, claro. Yo creo que un punto esencial que debemos de tener siempre en consideración es el debido y el correcto cumplimiento en las empresas, ¿no? Y a lo mejor, independientemente de lo que, como bien comentaba hace un rato, podemos escuchar ciertas cosas, ciertos criterios, ciertas formas de pensar sobre este tipo de situaciones en este régimen en particular de diversos ponentes.
en diversas capacitadoras, a lo mejor también de diversos maestros, algunos que nos dedicamos todavía al tema del estudio. Y bueno, también los criterios que nos da la autoridad cuando nosotros les hacemos esas preguntas que bien comentábamos hace rato, ¿no? Que nos den fundamentos que, legales, que no son fundamentos legales, y señalándonos situaciones que para ellos pudiera ser un debido cumplimiento, pero desde sus políticas internas, pues no es el objetivo, ¿no? Para cumplir de manera correcta, como lo establecen las leyes. Y pues ahorita hablando de tema RESICO, que lo que más incide es pues el tema en materia del impuesto sobre la renta, vamos, o me gustaría, contar Miguel Ángel, detallarlo muy, muy puntualmente referente a los artículos que menciona la ley del impuesto sobre la renta, vinculándolo con la obligación que se tiene en otras leyes para cumplir de manera correcta. Claro, con todo gusto. Y sí, también con diversos códigos, ¿no? Hablemoslo de todo desde el cumplimiento de la parte de pago de impuestos, pero trayéndolo desde la parte corporativa de las empresas, que es un punto muy importante, ¿no? Y no dejarnos llevar por esos comentarios que por ahí escuchamos, donde dice la misma autoridad que pues en tema RESICO y más enfocándonos en personas físicas, no se está obligado a llevar contabilidad. Yo creo que eso los contadores, los buenos contadores, tenemos perfectamente bien, sabemos bien que se debe de cumplir con esta parte. Y también me atrevo a mencionarlo porque hemos estado en varios foros donde nos hacen esas preguntas y nos dicen, oiga, contadora, sí es cierto que tampoco personas morales están obligadas a llevar contabilidad. Entonces hay una serie de malinformación por parte de la misma autoridad también, que yo creo que como contadores, como profesionales, como empresarios, debemos, como contribuyentes también, debemos de analizar bien esta situación, qué es lo que más nos conviene, qué es lo que no, cuáles son las obligaciones que debemos de llevar a cabo. Entonces, hablando de tema RESICO, empezando con la ley del impuesto sobre la renta, pues nos define que en el artículo 206 nos dice que deberán de cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, conforme al régimen establecido, que sería en este caso RESICO, y no señala el tema del impuesto sobre la renta. Y bueno, también no olvidemos que para las personas morales se tienen otras obligaciones a cumplir, por ejemplo, en materia de IVA, en materia de IEPS, y es muy importante enfocarnos cuál es el artículo que nos incide, ¿no? Para cumplir de manera correcta desde este punto, y también haciéndolo mención que para cumplir de manera correcta, pues que se tiene que contabilizar cada una de las operaciones que efectúe la empresa en su día a día, ¿no? Y eso pues se hace mención en lo que es el Código de Comercio, lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, etcétera, ¿no? Es algo que nosotros sabemos que debemos de llevarlo. ¿Por qué? Porque esta información nos sirve de mucho. Igual, comenzando desde la utilidad por la cual nacen estas obligaciones, es la toma de decisiones que se tienen en las empresas el día a día, la parte financiera, qué es lo que va a hacer la empresa con los números que está arrojando esa operación diaria de la empresa, y pues por ende ya viene el tema de contabilizar de manera correcta y cumplir con la parte fiscal. Pero en primera instancia, el tema de la contabilidad, el debido registro, considerando también el tema de las normas de información financiera, es el tema del análisis financiero que tiene que arrojar la empresa. ¿Por qué? Porque también nos sirve, aparte de la toma de decisiones dentro de la empresa, nos sirve también para préstamos con las instituciones bancarias, también pudieran ser préstamos con los mismos proveedores. Es información que la empresa arroja y son útiles a terceras personas interesadas, ¿no? Y derivado a lo mejor de la operación que se dé día a día con la empresa, que digámoslo a lo mejor de manera como se ha venido hablando a últimas fechas, a la autoridad no le suene cómo llevamos el negocio en nuestras empresas, cómo estemos operándolo, pues también va a dar un análisis derivado de las operaciones que tengamos en la empresa y qué es lo que le vamos a enseñar. O sea, no vamos a decir, oye, es que yo por ahí escuché que ya no estaba obligado a llevar contabilidad, es que yo escuché esto. O sea, tenemos que demostrarle a la autoridad cómo está operando la empresa en la parte contable, ¿no? Y no basándonos en criterios que ellos tienen,
solamente para sacar un pago de impuestos y hasta ahí quedó, ¿no? Derivado de sus políticas y que para cumplir de manera correcta, el fundamento legal es la guía de llenado tal. O sea, no tenemos que centrarnos en la esencia de lo que es la operación de la empresa, cuál es su particularidad, cómo tengo que analizar yo el tema del manejo de mis FDIs y esos, la forma de operarlos, sí estoy muy de acuerdo, cumplir con la parte de la autoridad, pero ya una vez conociendo cuál es el enfoque que yo le tengo que dar esa razón, a esa operatividad de los FDIs, para poder plasmarlos después a ese sistema que tiene la autoridad. Pero si no conocemos de inicio, de manera meticulosa, cómo hacer todos esos procesos, ese análisis, esa parte administrativa, pues nunca vamos a lograr cumplir con lo que la autoridad nos pide, nos solicita. Claro, y por ejemplo, en este caso de los FDIs, esa... creo yo que así es, que ese es el punto que debemos de mencionar respecto de una antinomia que ahorita pareciera que se está dando en función del CFDI, que en materia de contabilidad mercantil, la contabilidad mercantil sí nos dice de manera expresa que en la contabilidad se debe de juntar la información original, el documento original, y así lo dice. ¿Me explico? Y eso lo pueden ver a partir del artículo 33 del Código de Comercio, vinculado con el 16, fracción sexta del Código de Comercio. Entonces, en este orden de ideas, yo de un CFDI, ¿cuál tengo el original? El tema es, oye, el CFDI es para efectos fiscales. No olvidemos que tenemos otro tipo de obligaciones en el ámbito mercantil. En este caso de los RESICOS, personas morales que tienen actividad empresarial, bueno, tengan mucho cuidado. Y esto, pues bueno, no es un tema nuevo. Esto es desde que es el CFDI. Todo mundo es el CFDI. Oye, ¿y ya descuidaste la parte mercantil? ¿Cuál es tu comprobante fiscal? ¿Sí? ¿Y cuál es tu comprobante para efectos mercantiles en el cual tú requieres? Ahí te dice un original. ¿Del CFDI cuál es original? Si lo único que tienes es un documento cibernético y una representación impresa del documento cibernético que no tiene ninguna validez. Ese documento yo lo puedo tomar como validez en el ámbito mercantil para acreditar propiedad o nada más tiene efecto fiscal para determinar mis ingresos y luego entonces pagar mis impuestos. Hay muchas cuestiones que tenemos que hacernos preguntas, tenemos que estar atentos a lo que está pasando. ¿No es así, Elizabeth? Sí, claro. Sí, como comentaba hace rato, ¿no? O sea, primero tenemos que conocer debidamente la forma de operar de la empresa para reconocer este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para la autoridad deberán cumplir en esta parte del impuesto sobre la renta, en este régimen, pues yo lo veo muy complicado, como la misma autoridad lo establece, ¿no? O sea, sí tengo muy entendido que no debe de rebasar, por ejemplo, en personas morales los 35 millones, el tema de cómo debiera de llevarse si son los integrantes personas físicas en la persona moral, el tema de la residencia, sí, todo eso ya está claro. Pero para terminar de cumplir con todo lo que establece la autoridad, que ya está en reglas misceláneas, pues sí lo veo bastante complicado y creo que está más complicado que como antes lo estábamos trabajando, ¿no? Porque nos tocó un caso, bueno, varios casos, en los que la autoridad no había hecho el cambio de régimen, se colocaba en todos los supuestos en los que la autoridad decía que se tenía que cambiar ese régimen. Se le hizo una pregunta a la autoridad y nos contestó, en todos los casos, dice, pues si no los hemos cambiado de régimen, deben de permanecer en el mismo ya que no cumplieron con los supuestos de la autoridad. Y analizando lo que ellos nos responden con lo que ellos mismos establecen, no hay esa lógica, o sea, no se cumple lo que ellos mismos establecen. Entonces estamos en esa incertidumbre, como bien comentaba, ¿por qué? Porque la ley nos dice una cosa y la autoridad, derivado de esas respuestas que nos da por vía chat, nos dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando, no? A lo mejor en un futuro la autoridad va a decir, oye, tú tenías que haberte cambiado de régimen, cuando en realidad el sistema no te lo permite,
cuál es la forma de demostrarle a la autoridad que derivado de sus controles, de su sistema, no se pudo hacer el cambio. O sea, sí tenemos ese tipo de incertidumbre hasta ahorita, a la fecha, para cumplir de manera correcta. Entonces, sí, o sea, es un régimen que ahorita a la fecha todavía no se termina de conocer, no se termina de conocer cómo es la operativa, cómo es ese, eso que tiene la autoridad, esa obligación que tiene de la autoridad de llevar al contribuyente de la mano para cumplir de manera correcta, como que ni la misma autoridad sabe cómo se va a cumplir y nos está mal informando. Entonces, sí estamos en una incertidumbre total. Entonces, por eso era el tema de analizar el detalle, los puntos esenciales de cada uno de los artículos para que ustedes, derivado de la operación de sus empresas, ya recordemos que las empresas son únicas, sus operaciones son muy diferentes, a lo mejor están en mismos sectores, pero la operatividad es muy diferente por muchas razones, pero enfocarnos más que nada en eso, cómo cumplir de manera correcta desde la operación de nuestra empresa y permearlo así al tema del cumplimiento en este régimen. Es muy importante y empecemos con el tema de los FDIs, ¿no? Claro, de lo que comentas me llama la atención el tema de esa misma incertidumbre. Y vamos a poner el pretexto que tú quieras, ¿no? Es que es un régimen nuevo, que bueno, si la autoridad ya lo sabía, ya lo había implementado, no se preparó adecuadamente, lo está haciendo todo al vapor y el pretexto es el mismo de siempre. Ah, pues que es todo cambio nuevo, pues trae consecuencias. Etc. A mí lo que me preocupa de lo que está pasando ahorita, muchachos, es muy sencillo. Oye, ¿qué va a pasar de lo que está pasando ahorita, de que si me hicieron el cambio, no me hicieron el cambio, si la autoridad dijo, no dijo, si me lo aceptó, no me lo aceptó, si para efectos de provisionales sí, pero para efectos de la hoja de cumplimiento no, y todo eso? No me preocupa tanto el tema de ahorita, sino qué va a pasar dentro de 3 años que la autoridad me venga a revisar estos periodos, cuando me revise 2022, cuando me revise si yo hice el cambio adecuadamente, si no se hizo adecuadamente, este tipo de cambios. Invariablemente que conocemos estas nefastas publicaciones que hace la autoridad respecto que a las preguntas y respuestas de no sé del tema que quieran. ¿Y por qué digo nefastas? Porque no da fundamentos legales, así de simple. ¿Va a ser este mi fundamento cuando la autoridad venga y me diga, es que tú aquí dijiste, estoy guardando esa información, estoy resguardando mis capturas de pantalla en donde la autoridad no me permite hacer algo? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Hay lugares donde la autoridad no está permitiendo o lo que sale en pantalla es otra cosa y a lo mejor no lo puedo imprimir, no puedo. Estoy guardando, estoy haciendo mis respaldos para poderme proteger dentro de 2, dentro de 3 años que la autoridad me venga a revisar este periodo, sobre todo este periodo de transición donde pues ahí está la obligación, ahí está que tú contribuiste, tú lo debiste de haber hecho, te di la ley, te di las reglas misceláneas, no ha habido una cuestión reglamentaria, pero nos estamos preparando para todo ello, estamos preparando nuestros archivos para cuando vengan esos problemas, yo creo que no, y esa misma situación, al final del día, quien va a ser el responsable, evidentemente es la empresa, es la persona moral, pero pues ahí también va vinculado el contador, que es a quien se le está encomendando que haga todo esto. Nos estamos preparando para efectos de el día de mañana poder subsanar el por qué se hizo, por qué no se hizo, o únicamente nos vamos a quedar, que es que tu plataforma no lo permitía, tu plataforma esto. Acuérdense que ellos se lavan las manos, ¿eh? Ellos dicen, pues espérame, igual con, y eso ha sido toda la vida con los dictámenes, cuando no se aceptan, cuando no se acepta algo así. El otro dice, pues es que ese no es mi problema, y nosotros no tenemos constancia de ello. Ahí están las capturas de pantalla, está mucha información que podemos resguardar para que todo esto que esté pasando, que no está en competencia del contribuyente, que está en competencia de la autoridad por el mal funcionamiento, el indebido funcionamiento que aún tienen sus sistemas cibernéticos o su plataforma o su página o como la conozcamos, guardemos capturas de pantalla para que quede evidencia de lo que está ocurriendo en este momento, ya sea con el cambio o con los pagos provisionales que tengo que hacer. Y ahí vienen también algunos problemas
problemas con la declaración anual, ¿no? Que ya ven, simple y sencillamente, porque desfasan el tema del uso de tanto de lo que es otro tema catastrófico, que es la carta aporte, y el tema de este CFDI versión 4, ¿no? Entonces, analicemos por favor. Vamos a continuar viendo otros puntos de aquí del régimen simplificado de confianza de personas morales. Esta es la primera parte del programa. Vamos a ir a una pausa y continuamos con su programa. Gracias. Y fíjense de lo que estamos platicando ahorita, Elizabeth y amigos, justamente el día de hoy, ¿no? El día de hoy la Secretaría de Crédito Público hace algunas publicaciones, da a conocer alguna información, en donde el tema de la carta aporte y todo eso se va para septiembre. Siguen haciendo algunas cuestiones, sus enjuagues. Digo, no es nada, sí lo emite la autoridad, aunque no es nada totalmente oficial, eso no lo entiendo. No lo entiendo. También dan a conocer lo que es ahora su tercera propuesta de modificación, en donde prepárense, vienen modificaciones al reciclo. El reciclo no se va a quedar quieto. El reciclo va a seguirse moviendo, pero a voluntad de lo que la autoridad hacendaria diga. Ese es el tema. Y pues bueno, denle una revisadita a esa información. Si por alguna razón no tienen acceso a esta información, mándenos un dato a través del programa de Facebook, donde vengan sus correos, todo eso, y con todo gusto les hacemos llegar esta información que les acabo de decir, que dio a conocer el día de hoy la Secretaría de Crédito Público. No sé, Elizabeth, pero a mí me molesta, me es totalmente incómodo y se me hace incluso una falta de respeto el tema de que la autoridad ya hace un tiempo va sacando que primera propuesta de modificación, segunda propuesta de modificación. Si recuerdas el día que se publicó la primera modificación a la resolución miscelánea, que también hubieron reglas que incidieron al reciclo, ese mismo día publica ya la segunda. O sea, ya tengo la segunda. Todavía no publica la segunda y ya sacó la tercera. O sea, estamos en una inseguridad jurídica brutal. Y eso es algo que debemos de destacar todos, por favor, contribuyentes, por favor, empresarios, compañeros profesionales. Tenemos que destacar esto. No podemos estar así a la voluntad de lo que la autoridad se le ocurra y como se le ocurre, haciendo, como comenté hace un rato, un abuso excesivo, un abuso de lo que son las reglas misceláneas, de lo que de alguna forma le dieron la categoría de norma habilitante, ¿no? Bueno, perdónenme, pero a mí este tipo de cuestiones sí me enfadan, porque al final del día no hay seguridad para nadie, ¿sí? Más que el único seguro es que la autoridad te va a venir a revisar y de algún punto decir, estás mal. Y al estar mal, pues va a buscar de menos recaudar, ya sea por lo menos con una multita, ¿no? Con una cuestión como esa. Hay que tener cuidado y sobre todo que se mete con el CFDI. Y el CFDI también, ese paradigma que se ha creado de que si un CFDI no cumple con los requisitos o no tengo el CFDI, se convierte en no deducible. Por favor, analicemos bien. No, eso no es cierto. No hay fundamento legal para ello. Pero bueno, dentro de lo que es el reciclo, ¿qué otro punto importante consideras que hay que analizar, que hay que comentar en este primer programa, Elizabeth? Sí, yo creo que como bien comenta, para esta etapa inicial de análisis de lo que es el reciclo, también debemos de verlo desde un punto de vista que lleve ciertas consideraciones desde la parte corporativa. ¿Y por qué lo comento? Como anteriormente había dicho, ¿no? En ciertos foros hemos recibido ciertas dudas que igual lo vuelvo a repetir, esto viene de mucha información que está en las redes, en lo que está en las capacitadoras, lo que la misma autoridad nos hace pensar, ¿no? Ahorita con el tema de beneficiario controlador, que a lo mejor se malinterpreta de lo que es la parte de PLD, que ya tiene algún tiempo, con ahora la parte que nace en la parte fiscal, ¿no? Entonces, hablando de quiénes pueden tributar tributar en reciclo, nos habla de personas morales y nos dice que cuando uno o varios de sus socios o accionistas o integrantes, entonces muchos empresarios sí nos han hablado y nos han dicho, oiga, contadora, cuando
La autoridad hace mención a, la ley hace mención a integrantes, ¿a qué se refiere? ¿Está hablando de mi directivo? ¿Está hablando de quién está hablando? Alguien que no esté en la parte corporativa de la empresa, hablando de lo que es el acta constitutiva, ¿a qué se refiere? Porque un contador que vino a dar un curso nos comentó que si había injerencia de parte de mi director en ambas empresas, automáticamente yo podía salir de reciclo, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Claro. O luego nos preguntan, ¿cómo me puedo hacer una parte relacionada para efectos del artículo 90 de esta ley? Me dicen que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro. Entonces, están bajo una, igual una incertidumbre y que nos dicen, es que la autoridad nos dice una cosa, cierto ponente o mi contador me dice, es que aquí participa el beneficiario controlador y me puede aclarar que es beneficiario controlador. Entonces, como que hay una mezcolanza, como bien comentabas en un principio, de qué es lo que tengo que cumplir, qué es lo que no tengo que cumplir, qué es lo que dicen los demás y qué es lo que yo tengo que saber desde la parte de un análisis corporativo. Yo creo que ahora los colegas, los contadores, los empresarios deben de analizar y de estudiar esta parte corporativa de las empresas para poder aplicarlo de manera corriente, correcta y no dejarnos llevar por lo que pudieran decir otras personas y hacer las cosas de manera indebida. Entonces, cuando la ley nos hace mención de si son socios, si son accionistas o integrantes, si no me dejas mentir, contador Miguel Ángel, pues se refiere a integrantes cuando no se establece si son socios o accionistas, por ejemplo, en una AMP. Entonces, no está hablando de una persona que no aparezca en estatutos y que tenga una incidencia de que controle la empresa en cierta parte operativa, administrativa. El tema aquí es que la ley, bajo un principio que se llama el principio del alcance del vaso de la ley, pues va a mencionar de alguna forma, y no siempre lo hace, al igual que la ley en donde tiene origen ese concepto o esa circunstancia regulada, lo dice igual. Por ejemplo, ¿no? El tema de la PTU, de la renta gravable, al tema de lo que es el resultado fiscal y cosas como esas, ¿no? Pero creo que están plenamente identificadas. Entonces, cuando la ley de impuesto sobre la renta nos menciona que es persona moral, para la ley de impuesto sobre la renta, que está en el artículo 7 de la ley de impuesto sobre la renta, y tenemos que analizar todas las figuras jurídicas que considera. Por ejemplo, las asociaciones mercantiles, las asociaciones civiles, la asociación en participación. Ahora, tocó la figura jurídica. Ahora, hay que analizar cómo se llaman, cómo se les dice a los que participan en ese tipo de sociedades, ¿no? En las sociedades mercantiles, cómo se les llaman. No en todos lados se les llama socios, ¿eh? Cuidado, acuérdense que la ley dijo sociedades mercantiles, no dijo S.A. nada más. Entonces, hay diversos. Hay también las asociaciones civiles, en donde también cómo se llaman a los participantes, e incluso, como bien comentaba la licenciada, la contadora, perdón, Elizabeth Leiva, el tema de lo que es que la asociación de participantes y algunas otras figuras jurídicas que para efectos fiscales son asociación en participación, ¿eh? No nada más nos consteníamos al 252 de la Ley General de Asociaciones Mercantiles de lo que es una asociación en participación, sino que bajo las características que da el artículo 17b del Código Fiscal de la Federación de que es asociación en participación, contemplemos qué es lo que dice para que determinemos qué es una acción de participación para efectos fiscales. No es lo que está en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ese es para efectos mercantiles. Entonces, aquí es donde viene el alcance de esa palabra, ¿no?, que estás mencionando, que es importante considerarlo. ¿Cuál es su alcance de que donde dice los integrantes? Y también, si una ley lo dice, dentro del análisis que tenemos que hacer, tenemos que ver el tema particular del objetivo y la finalidad de esa ley, que es una ley fiscal, aplicar sus reglas y también en lo que es del tema de la sintaxis y la semántica, ¿a qué se está refiriendo, no? Porque no es el que yo soñé, el que yo me imaginé, que hemos escuchado, híjole, cada comentario de cada ponente que no tiene mucha cultura en este ámbito jurídico del fiscal, que de verdad vale la pena analizarlo bastante bien, porque lo que están haciendo a veces es confundir más. Digo, si por sí estamos confundidos, y luego con comentarios de que bajo el principio de que tiene más saliva come más pinole, o en el mundo de los ciegos, el toto es rey, pues avientan cada comentario que dicen, y muchos que no se toman la molestia de analizar y vincularlo y estarlo, pues dicen, wow, no, ya me sacó del problema. No, te está metiendo en otro.
Hay que ser muy cuidadosos de esa parte, salvo evidentemente tu mejor opinión, Elizabeth. Yo creo que hay que tener perfectamente bien establecido a qué se refiere la autoridad ya con el control, porque así, ahora sí que se está saliendo de control esta palabrita, porque nos dice, o sea, y a lo mejor uno como empresario, como profesionista, bueno, en la parte contable, de todo lo que escuchamos por parte de la autoridad, cuando nos dice que para efectos de este párrafo que les mencioné, nos dice que se entenderá por control y nos dice que es cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo, el de su administración. Entonces, ya como que se está agarrando mucho de la parte de la figura del beneficiario controlador. Entonces, luego los clientes nos dicen, oiga, contadora, y si no tuviera incidencia un socio, un accionista, un integrante, como usted ya me lo dice, es cuando el empresario como que echa a volar su imaginación y a fuerza se quiere salir del reciclo y dicen, si otra persona que está en la parte de la administración incide en la administración de otra de mis empresas, y aquí, como bien comenta, ¿no? Nos dice, a tal grado que pueda decidir el tema del reparto, distribución de ingresos, utilidades, dividendos, etcétera. Dice, si existe esa posibilidad, entonces yo ya no entro. O sea, como que el empresario, el contador, quiere a fuerzas caer en un supuesto que la autoridad no explica de manera correcta, no detalla bien cómo se debe de llevar a cabo este análisis para salirse de reciclo, y cuando la autoridad llega a revisión y dice, oye, es que no, se establece en la ley que es esto, 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 pero bajo los criterios que la misma autoridad tiene es donde chocamos y decimos, o sea, entonces, ¿a qué se refería la autoridad con esto, no? Claro. Hay que tener perfectamente bien en cuenta el tema corporativo, las figuras, los alcances, que se establecen estatutos, que no. Ahora el tema de beneficiario controlado, ¿qué se entiende por esto? Para que los empresarios cumplan de manera correcta con lo que establece la autoridad por medio de la ley, por medio del Código Fiscal de la Federación, y no lo que a lo mejor la autoridad pudiera tomar bajo los criterios de la resolución miscelánea o las políticas internas que pudiera tener, ¿no? Entonces, sí tener bien estudiada esa parte corporativa. Yo siempre les he dicho, yo creo que antes de que tú sepas si estás cumpliendo o no de manera correcta con RESICO, que es un régimen que ahora se supone que es muy fácil y muy simplificado, debes de analizar también tu parte corporativa, que tiene mucho que decir ante la misma autoridad con el manejo que tú le estés dando a ese régimen, ¿no? Esto que se está comentando ahorita, que está comentando la contadora Elizabeth Leiva, salvo, y evidentemente todo salvo tu mejor opinión, Elizabeth, por favor, cuestiones que no parecieran que no están claras, pareciera que hay confusión, o más bien que se presta a esa confusión, pareciera, digo yo, porque siempre bajo un análisis muy, muy, muy específico se llega a una situación. Yo me atrevo siempre a una verdad. Yo me atrevo siempre a decir, primero analiza en dónde estás, qué tienes, cómo está tu situación, para que después veas las condicionantes o las situaciones o los requisitos que la ley te va marcando. Pero primero ubícate dónde estás, qué tienes, qué no tienes, cómo estás, o sea, y después vas a ver si la ley te incide o no te incide. Ahora, estas situaciones ha provocado que en muchos casos algunos estén vendiendo amparos. Señores, amparos que no van a proceder para que las personas morales no estén en el reciclo, haciendo una bola de argumentaciones que la verdad no están sólidas. Sí, el amparo pues se pudo haber metido, o a lo mejor se va a esperar otro momento para meterse. Acuérdense que hay dos tipos de amparos, ¿no? Y algunos que metieron los amparos, la verdad, de los que yo tuve conocimiento, pude ver, no los pude ver de manera sólida. ¿Sí? Que de verdad, independientemente de que, bueno, no son amparos que van a proceder, y se están vendiendo amparos o están ofreciendo amparos a diestra y siniestra. Entonces, no se dejen engañar, ya el periodo para presentar, pues eso ya pasó, y a lo mejor ahora hay que buscar el tema de poner un amparo indirecto. Yo les pido de favor, no se dejen engañar,
analicen bien, porque se está abusando de todas estas confusiones, ¿no? Para andar vendiendo cosas indebidas en el tema de la cuestión de los amparos, ¿no? Por favor, analícenlo bien. Y independientemente de eso, hay unas directrices marcadas en las cuales, pues, los amparos se van a tener que ir ahí acumulando, dejándolos descansar hasta que se pierda todo esto, y los amparos, al final del día, no se les va a dar una respuesta contundente en favor de los contribuyentes. Lamentablemente, son las directrices que también está marcado en todo lo que es el poder, bueno, en una parte del Poder Judicial, que, pues, lamentablemente ya muchas veces lo dijeron, ¿no? ¿Para qué damos amparos? ¿Para que los contribuyentes no paguen? Entonces, ¿de dónde van a pagar mis salarios? ¿De dónde van a pagar los lujos que yo me doy? Todo lo que a mí me pagan, ¿de dónde va a salir si los contribuyentes no pagan, ¿no? Entonces, conflicto de intereses, conflicto de intereses. Y lo han dicho públicamente, ¿eh? Así como el que dijo, yo robo, pero tantito, ¿no? Pero poquito. Entonces, ya estamos en una situación donde, pues, bueno, todo está en una cuestión tremendamente abierta. Lo que acabamos de comentar ahorita, ya está la tercera propuesta para la modificación. O sea, la verdad, qué lamentable que estemos en un sistema fiscal que es tan importante, porque, pues, es una parte del patrimonio en el impuesto sobre la renta con que debe de contribuir un contribuyente, un gobernado, y se haga a través de tanta inseguridad jurídica. Pero bueno, en este orden de ideas, eso es lo que yo quería comentar. Cuidado con el tema, no se dejen engañar con amparos, con demandas o con una bola de cosas que también muchos que pretenden ya hacer su agosto, ¿no? Estén abusando de estas situaciones. Hay una pregunta, Elizabeth. La contadora Elizabeth Arizbe hace una pregunta. Dice, una pregunta, por favor. ¿Se debe de presentar la DIOT en este régimen de confianza de personas morales? ¿Y cuál sería su fundamento? Si bien no hay un fundamento como tal, sino simple y sencillamente está plasmado en una regla miscelánea, ¿no, Elizabeth? Sí, claro. Es la 3.13.19. donde dice, pues, quedarán relevados de esta obligación, ¿no? Pero es como comentábamos hace rato, ¿no? Derivado de todo lo que la autoridad nos pide, ahora, por ejemplo, para el tema de devolución de impuestos que nos piden la DIOT, o sea, si no la presentamos, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? En un futuro con la autoridad, si derivado de colocarnos en este régimen y no tener esta obligación, quedar relevados de esta obligación. Claro. A futuro la autoridad nos pueda exigir y decir, oye, ¿sabes qué? Para poder cumplir con el tema de tu devolución, necesito tu DIOT. O sea. Ahora, aquí hay un punto importante, y quiero aprovechar esta pregunta de la contadora Elizabeth Arizbe, que, bueno, también le agradezco porque seguido vemos que nos hace favor de seguirnos en los programas. Es una pregunta, ¿cuál es el fundamento? Nosotros decimos, sí hay un fundamento. Y está en una regla miscelánea. Oye, pues no, que la regla miscelánea no es fundamento. ¿Sí me explico? O sea, a veces pareciera un juego de palabras. No. Si hay una disposición, ¿dónde está? Es una disposición emitida por una autoridad administrativa. Cuidado. Si usamos la palabra fundamento legal como tal, con todo, con esa literal, la regla miscelánea no es un fundamento legal. ¿Sí? Esto lo puede ver claramente en lo que establece el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, vinculándolo con lo que establece el artículo 35 del mismo Código Fiscal de la Federación, en donde las disposiciones, las resoluciones que emite la autoridad, se llaman resoluciones que emite la autoridad, no van a generar obligaciones y únicamente van a derivar derechos. Entonces, podemos concluir que esto es un derecho que la autoridad nos está dando. Derecho que, si yo quiero, ejerzo; si no quiero, no ejerzo, porque no es una obligación. La miscelánea, y vean, ahí están los fundamentos que acabo de mencionar, no me puede establecer obligaciones. Léanlos, no entremos en discusión ahorita, lean esas disposiciones, por favor. 33, fracción primera, inciso G, sobre todo el inciso G después del punto y seguido, y el 35 del Código Fiscal completito. Y entonces no me pueden obligar, pero sí me pueden dar, ¿qué? Derechos, derecho que voy a ejercer. Si yo quiero seguirla presentando, la voy a presentar, porque no quiero ejercer ese derecho. ¿Me explico? Pero si me conviene no ejercer ese derecho, porque es una facilidad, ¿sí? Ah, bueno, entonces yo aplico la facilidad. Está en una regla miscelánea, pero no
usemos o por favor no entendamos el concepto que damos de fundamento legal. No, hay un fundamento, pues sí, que no es legal, pues no es legal porque es una regla miscelánea, no es ningún artículo de ley. Me explico, es una regla miscelánea. Entonces, nada más quisiera, no sé si me di a entender o revolví mal las cosas, pero quise nada más hacer esa aclaración de que no pareciera que nos contradecimos cuando la regla miscelánea no puede servir como fundamento, por lo que ya mencionamos que violenta, desde la pérdida de fundamentación y motivación de un acto administrativo. Y cuando nos pregunta cuál es el fundamento, decimos la regla miscelánea. Entonces, no quiero que se preste esa confusión de que si eso no es fundamento, ¿no? Por lo menos, fundamento legal no lo es. Pero, pues, para una cuestión donde, para hacer referencia en donde se dice, eso está fundado, sino como un fundamento legal está fundado en una regla miscelánea. Espero haberme dado a entender y a lo mejor no haber confundido más. ¿Algún otro punto, Elizabeth? No, pues derivado de este comentario que acabas de hacer, es importante, ¿no? Lo que comentaba, el análisis de lo que la resolución miscelánea nos podía dar como una facilidad en no presentarlo, pero derivado del análisis que nosotros podamos tener como empresarios para el debido cumplimiento, que a futuro podría llegar la autoridad a tocarnos la puerta y decir, oye, esto no aplica por esto, no presentaste la DIOT cuando efectivamente teníamos ese beneficio por parte de la resolución miscelánea, bajo mi consideración sería cumplir con el tema de la DIOT, si es que estamos interesados con el tema de devolución del IVA, porque no sabemos qué es lo que se le pueda ocurrir a la autoridad en un futuro. O sea, a lo mejor ahorita sí nos dice muy bonito, mira, no cumplas con la contabilidad, no vamos a fiscalizarte por medio del banco, no te preocupes, la confianza la tienes, pero no sabemos qué es lo que esté tramando la autoridad, y no es por hablar mal de la autoridad, pero qué es lo que pudiera pasar a futuro derivado de todo esta confianza que nos estén tratando de hacer parecer de que ahora ya no tienes la obligación, estás relevado de cumplir con el tema de la DIOT, ahora esto, pero cuando necesitemos algo como el tema de devolución del IVA, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, una carga administrativa en ese momento para poder obtener el tema de la devolución del IVA cuando ya la parte operativa de la empresa es algo completamente diferente, las cargas administrativas son diferentes, cuando ya no se encuentra el personal que se encontraba en ese momento, cuando a lo mejor el sistema, las mismas plataformas de la autoridad ya no nos permitan cumplirlo como en su momento se tuvo que haber cumplido. Entonces, bajo mi consideración, era lo que yo les comentaba desde un principio, analícenlo desde el punto de vista del debido cumplimiento, qué es lo que se establece desde la parte corporativa, operativa de la empresa, dejando a un lado lo que la autoridad desea para poder controlarnos más, es la esencia de lo que la empresa está haciendo. Mira, desde mi parte corporativa lo estoy llevando así, mis CFDs yo los estoy llevando conforme se da la operación de la empresa, ya si la autoridad viene y me toca la puerta y me dice, oye, ¿sabes qué? Para mí esto no coincide y la base de datos, esto y lo otro. Pues sí, a lo mejor tú tendrás, autoridad, tus porqués, tus supuestos, perdón, y me vas a decir que no cumplí con esto, con esto, con esto, pero también tu sistema no me lo permitió. Mira, yo te demuestro que la operatividad de mi empresa es esta. En su momento se suscitó esta situación. Yo no puedo adaptar mi operatividad de la empresa bajo lo que tú me estableces en ley y lo que me estableces en resolución miscelánea a un sistema que ni tú sabes cómo se está operando hoy en día. Bueno, ya sabes que el tiempo siempre nos va premiando, pero ¿algún punto más que quieras comentarle a nuestros amigos que nos acompañan? Tener bien precisos los conceptos, ¿no? Ahorita también se ha dado muchas situaciones en las que los empresarios, los mismos colegas nos dicen que han tenido por ahí ciertos errores con los conceptos, ¿no? Que pudiera ellos tomar como pago a cuenta, como lo que pudiera ser un anticipo. Entonces, ese tipo de situaciones a la autoridad le pudiera parecer raro y pudiera decir que a lo mejor hasta estamos simulando ciertas operaciones o ya no encuadran con los supuestos que ellos tienen en su sistema, en cada uno de sus conceptos, y lo que arroja este tipo de conceptos en el pago de los impuestos, tener muy en cuenta todo eso. Y es lo que comentaba desde un principio, ¿no? Analizar perfectamente cuál es esa esencia de la operatividad de la empresa
para poder cumplir bien desde esa parte operativa en la empresa y que al final del día a la autoridad le llegue esa información correcta y se puedan determinar de manera correcta los impuestos. El siguiente programa vamos a ver ya más la parte operativa, mejor un poco del tema de llenado de la declaración, errores que pudieran salir, ¿no?, en la parte operativa. Ahorita estamos viendo como que todo lo previo para poder cumplir con esa situación, el análisis que tienen que hacer los empresarios, los contribuyentes, y que no se vayan con esta finta, ¿no? Y ahorita, desde ahorita, tratar de hacer a un lado toda esta mala información que se tiene por parte de diversos medios referente a este régimen de cumplimiento tan complicado. Entonces, ahorita nada más sería cuestión de comentar, analizar bien y perfectamente la parte de cómo se liga toda esta información que tiene que ver con el objeto social de la empresa, lo que nosotros tenemos como actividad ante la autoridad, toda esa información que nosotros le damos a la misma autoridad dentro de los FDIs. Esa forma de operar de la empresa es la que nos puede llevar a un futuro. Como bien comentaba con don Miguel Ángel, si a la autoridad no estamos satisfechos en la parte de la forma, de cómo están los formatos, cómo está esa información, pues nos vamos a una defensa derivado de un de esa certeza que tenemos al demostrar cómo se están llevando las operaciones el día a día, ¿no? Cómo estamos cumpliendo de manera correcta con toda esta parte. Entonces, también mi recomendación es, si queremos seguir un poco el juego de la autoridad y tratar de cumplir en esa parte de la forma, estudiemos perfectamente bien el tema de los FDIs. ¿En cuanto a qué? Primero, la visión de la operación de la empresa enfocada a lo que la autoridad está requiriendo. Entonces, ese sería un punto ahorita a analizar. Así es, y no al revés, ¿no? Podemos tratar de darle gusto a la autoridad si no comprendemos la operatividad de nuestra empresa, ¿no? Entonces, el análisis ahorita por parte de los FDIs, pues a lo mejor es un punto muy importante. Tener una persona, a lo mejor es muy exagerado, pero que esté perfectamente bien capacitada, porque en esa persona nosotros sabemos si vamos en un futuro a hacernos acreedores de ciertas sanciones por parte de la autoridad o hasta errores en el pago de los impuestos, porque pudo haber elaborado un CFDI de cierta forma que la autoridad pues no lo deje complacido. Entonces, capacitar perfectamente bien al personal que elabora los CFDIs. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes, muchísimas gracias, pasen una buena tarde y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Pasen una muy buena tarde, gracias.